tal? Buen día. Mi nombre es Janet González. Soy licenciada en Gestión y Trabajo Social por parte del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, el día de hoy acudimos a la Universidad de Matehuala a realizar una actividad de sensibilización a través de una conferencia y un debate. ¿Esto en relación a qué? Al día de ayer, que fue 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. ¿Por qué es importante visibilizar estos temas? Porque la discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+, aún resiste en nuestra sociedad. Y bueno, quiero mencionar que el principal objetivo de esta actividad no es el hecho de aceptar, porque hay muchas concepciones tanto religiosas, sociales, que transversan este tema. Aquí lo importante es respetar y no discriminar a las personas LGBTI. Aún así, aunque yo diga, pues es que eso está mal o va en contra de a lo mejor algo que tiene que ver propiamente con algo religioso, con una religión, con Dios, pero respetarlo, ¿no? Respetar a las personas y no discriminarlas. En esta oportunidad tuvimos el gusto de contar con participantes, tanto del alumnado, el profesorado y también una mujer trans, quien es la primera mujer trans aquí en Matehuala y quien ha hecho un hito en esta lucha a favor de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI. Entonces, pues bueno, yo les invito a no discriminar, a informarnos sobre todo y a sensibilizarnos y a generar un poco más de empatía en nuestra sociedad.